¿Esto qué es? Estaba haciendo pruebillas a ver si dejaba de oír el ruido. ¿Me oís, no? Sí. Vale, pues buenas noches a todos. Feliz Navidad, sobre todo. Un saludillo al amigo Vieno y a toda la gente de tu canal. Y nada, por aquí estamos en nombre de Commodore Manía. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros, a ti Juanje por invitarme y bueno, Diego también que intercedió. Y encantado de hablar un poquito de, bueno, pasar un ratito chulo y hablar un poquito de Commodore y lo que se hace, ¿no?, por aquí. Vale, disculpad, ¿eh? Pues nada, bien hoy dos de Commodore Manía, que ellos sí lo habéis escuchado, así que me disculpáis a mí. Así que muchísimas gracias. Bueno, Doznar, que está preparando otro nuevo juego, en este caso un juego de naves, hablaremos después al final del programa. Pero bien, cuéntanos un poquito, porque llevas aquí toda la vida, cuál es tu labor, dónde participas, dónde escribes y qué tipo de juegos haces para Commodore 64. Uy. Bueno, los juegos que hago hoy son los que he ido publicando, sobre todo este año, ¿no? Este año la verdad es que ha sido bastante prolífico, simplemente quizás un poco por la coincidencia, porque en los juegos de hace, creo que los tres, hace dos años y algo, que están en marcha y han coincidido un poco aquí al final de este 2023. Los juegos, los de siempre, son juegos de bueno, aventuras de texto, que es un poquito el género que me gusta, ¿no? Que está, bueno, que me gusta hacer y que al final es lo que es lo que se, bueno, lo que creo que se me está más o menos viendo y bueno, saco juegos para que la gente los disfrute. Muy bien. Dentro de lo que es la producción de 2023, tenemos un juego como es El Hobbit, que no sé si es una traducción o no, versión en castellano para Commodore 64 y Amiga. En este caso, Vieno, ¿tu labor aquí ha sido de programación, de traducción o de qué exactamente? No, yo simplemente me pasó una versión, unas betas antes, para que diese un poquito mi opinión sobre el juego, lo que me parecía, bueno, un poquito la mecánica, cómo funcionaba, y ya está, simplemente eso, no hice nada en el juego. Bueno, el juego incluye traducciones de todas las descripciones cotejadas con el libro del Hobbit, respetando traducción española el mismo, texto y gráfico en pantalla. Lo que no sé si esta versión es la que salió original para Spectrum en el año 82-83 o una versión nueva. Pues no te lo sabría decir. Sé que es la que tiene los textos largos y todos los gráficos, pero no sé la comparación con el Spectrum. No te lo sabría decir. Bueno, no tenemos aquí un gameplay que es el que vamos a poner, que no sé exactamente Doznar de qué canal es el que me pasas el vídeo. Bueno, esto la verdad es que es un canal que yo no conocía. Son una gente que se dedican, ahora no recuerdo exactamente el nombre. Ahí veis el nombre del canal, no está muerto lo que yace eternamente, o algo así, se llama ese canal. Uh-huh. Y es una gente que se dedica a todo este tema de conversacionales. Y bueno, sobre de conversacionales y tema de libros y tal, libros de aventuras. Creo que no se ciñe solo a lo que sería el tema de aventuras conversacionales, sino que es una especie de canal literario. Y lo he encontrado ahí. No había visto otro vídeo del juego más que en ese canal. Uh-huh. Del juego, de la versión nueva, evidentemente. Sí, lo estamos viendo aquí en la página de Itch.io, que ya les he dejado ahí en el chat, por si le quieren dar un vistazo.
Aquí en la página del autor nos comenta que quieren agradecer sinceramente a todos los que de una u otra forma ayudaron a la elaboración de este proyecto, pero en especial a Shimocom por su tiempo y apoyo durante el testeo del juego, y a Auto, José Manuel Ferrer, por las herramientas que crearon y sus consejos puntuales. Por último, el trabajo de Vieno, de Commodore Plus, por su ayuda a la corrección del manual y sus consejos y apoyos que hacen posible la publicación de este juego. Aquí tienen el enlace también a la página de Commodore Plus, de este Hobbit en castellano. Vieno, tu labor aquí, ¿qué ha sido? ¿De traducción y de localización o de ambas? No, bueno, más que nada es jugar un poquito al juego y también el manual, también, pues, leérmelo un poco, ¿no? Mirarme un poco a ver cómo está, si tiene algunos errores o alguna historia que se puede corregir para que quede mejor. O simplemente algún error que se le ha pasado por alto. Entonces, bueno, cuatro ojos venden más que dos y ya está. No, es decir, simplemente el juego ya está todo hecho, hizo toda la labor, la hizo él mismo. La verdad es que un trabajo fantástico. Y solo ayudé en el tema del un poco de cuatro correcciones en el proyecto. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar al siguiente. En este caso, este juego sí que creo que es original vuestro, que es que lo vimos aquí, por cierto, un lunes, Commodore, lo vimos aquí en el canal, que sería este juego de Los Smith Están Muertos. No lo llegamos a jugar en profundidad, pero le dimos un vistazo. Y es una nueva aventura conversacional en tres idiomas. Y aquí, ¿cuál ha sido exactamente tu labor, Vieno? Un poco la aventura y los gráficos. Primero comencé con todo lo que es la aventura, la historia. Y gracias. La aventura y la historia, cuando hago una aventura tengo un poco claro, o sea, sé de lo que la quiero hacer, pero no tengo ni idea un poco de la historia. Entonces, un tema que poco a poco vas desarrollando mientras lo vas haciendo. Cuando tuve acabado lo que es la parte de texto, me dediqué al tema de los gráficos. Porque, claro, entonces, cuando acabo el texto, sé el espacio que me queda para hacer más sobre los gráficos. Y hasta después, cuando lo acabé, hablé con Narcy Sound y le encargué una música. Y después con un chaval que se llama Carmi, que es el que me coge todo y me lo pone bien chulo, empaquetado en un disquete y en forma de cartucho para poderlo compartir. Tanto esta aventura Los Cernis como las anteriores que tiene, que algún día pues hablaremos de todas las aventuras de todas las conversacionales o aventuras de texto que tiene. Normalmente en Spectrum estamos acostumbrados a oír hablar del DAT. En Commodore 64, ¿utilizáis las mismas herramientas o tienes tú para ello un motor propio, por decirlo así? No sé, las herramientas más o menos sí que por ejemplo en Commodore no está el PAU. Pero bueno, tenemos el antecesor, que es el Kill, uh-huh, que es lo que yo uso, y después ya pasamos al DAT. El DAT es una herramienta más moderna y mucho más amplia, donde se puede... tiene más opciones y es un poquito más amplia. A mí me gusta más el Kill, simplemente por lo que es la cercanía, porque es más fácil de usar, porque es más rápido a la hora de ejecutar, de testear, y porque no me hace falta nada más. Yo tampoco me hace falta... Bueno, de momento, ¿no? Hacer unos gráficos más cargados, sino simplemente lo que me gusta es la parte de texto, ¿no? Que esté bien enriquecida. O sea que realmente lo que tú apuestas más realmente es por la historia que realmente por los gráficos, que siempre vienen bien, sobre todo la gente a lo mejor es un poco más reacia cuando tenemos aventura literalmente de texto, ¿no? Donde no hay absolutamente nada, pues unos gráficos a veces pueden ayudar. Me has comentado antes que primero, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿Elaborar la aventura con el texto o los gráficos? ¿Qué es lo primero que haces? No, lo primero es lo que es todo el texto, todo lo que es la historia. Primero creas un poco el vocabulario, creas un poco de la situación, el principio, las partes que tengan, o sea, creas las habitaciones, por llamarlo de alguna manera, las situaciones en las que el personaje que tú estás, con el que hablas, pues se sienta en un lugar de costumbre. Y sobre eso pues vas a crear un poquito la historia, sobre todo sobre la marcha, pero primero siempre la parte de texto.
Como sabes, aquí que somos más 40, más 45, más 50 en algunos casos, todo lo que suene a este tipo de música ochentera, Smith, Morrissey, todo esto, pues siempre tira un poquito más, ¿no? Tiene como un poquito más de tirón. En este caso, si hay alguien que quiera jugar esta aventura y que realmente le guste el grupo, ¿hasta qué punto lo conoces o te has documentado para antes de empezar a diseñar lo que era propiamente el lore del juego? Bueno, las aventuras, tanto esta, por ejemplo, como la del prisionero, por la de estos investigadores, las hago porque soy un fan en este caso del grupo y el cantante. Entonces, estoy un poco, ya me la sé. Sí que me he documentado un poquito más para ciertos detalles, ya que tengo que profundizar en unos años y en unas localizaciones. Sí, me he documentado un poquito más para crear, bueno, para ser un poco realista, no a inventarme lo que sea. En ese aspecto, que has intentado respetar un poquito los ambientes por los que se movían ellos, las ciudades, los pubs, todo este tipo de historias. Sí, bueno, es un poquito dentro del juego te puedes mover por diferentes ciudades y cada ciudad pues tiene algo característico relacionado con el grupo, para que la gente que está, pues, que conozca el grupo, pues entonces se siente más identificada. Bien, una cosa que muchas veces pasa con estos juegos, que se suele decir que son juegos así como de nicho, ¿no? A mí me gustan las conversacionales, pero siempre ha sido un género que a lo mejor ha pegado más en las islas, ¿no? En Reino Unido. Cuando sacas el juego y sacas la versión tanto en castellano como en inglés, ¿qué tipo de acogida en foros, redes sociales ha tenido por parte de la audiencia inglesa o fuera de España este tipo de juego? Bueno, la verdad es que este juego ha sido de los que he hecho hasta ahora, ha sido el que ha tenido más éxito con diferencia. No es por el juego que sea mejor o peor, sino simplemente porque la fanbase de los usuarios y la gente que sigue este grupo, que son muchos, pues se han enterado de la noticia también, porque yo también he hecho un poco de publicidad. Y entonces todos se han lanzado, no todos, no, pero mucha gente se ha lanzado como curiosidad también para ver qué era, ¿no? Y nada, pues yo soy usuario también de un foro de música de este grupo y lo anuncié allí, entonces enseguida pues la verdad es que tuvo bastante repercusión, ¿no? Como sabemos, cuando se hace un juego, un fanmate de un grupo, de un equipo de fútbol, de una película, de esto que se hace ahora, nuevas producciones, siempre hay alguien que te puede saltar diciendo que sí, tal, que sí, cual. ¿Te has encontrado mucho hate o realmente, oye, la respuesta en redes a un proyecto tuyo basado en los Smith ha sido buena? Sí, sí, la verdad es que ha sido, yo creo que es positivo a todos los que he leído. La verdad es que ha sido positivo también, y claro, he respetado mucho la historia, ¿no? He vuelto a hablar de algunos temas que a lo mejor no eran tan conocidos, quiero decir que la gente que conoce un poco la historia del grupo, pues también les lo agradece, que también cosas que desconocían, pues las viven y poquito, porque el juego realmente es la historia de 6 o 7 meses dentro del grupo, de la separación del grupo hasta que el cantante saca el primer disco en solitario. Bueno, les voy a dejar aquí el artículo de Commodore Plus para que le den un vistazo, porque lo que les he puesto yo era sencillamente un vídeo en inglés, pero bueno, vamos a dejar aquí correspondiente enlace para que lo vean los muchachos, y se lo dejo aquí también en el chat para que lo vean. Bueno, pues como decía Doznar, viene que no para y que va prácticamente a copar la mayoría de títulos homebrew hispano que tenemos para este año, ¿no? Sí, ha sido un año un poco peculiar, ¿no? Porque, primero, porque viene, como dices, ha copado la producción. Uh-huh. Y luego, ¿me estáis oyendo? No, yo te oigo bien. Es bien, perdón. Vale. Y luego porque bueno, la mayoría de las producciones han sido conversacionales, aventuras conversacionales. Entonces eso, un poco peculiar todo lo que ha ocurrido en el entorno hispano. Luego por ahí producciones extranjeras ha habido de todo, como siempre ha habido muchísimo. Pero eso, sobre todo eso, destacar que Vieno es el que más produce ahora mismo para Commodore en España. Que la mayoría que se hace es conversacional o aventuras.
eso, que yo he llegado a muy última hora a reengancharme un poquito, pero bueno, he llegado. Prometí llegar y he llegado. Pero tú eras en la época, por cierto, muchas gracias Comodore Manía por esa propina. Feliz Navidad desde Comodore Manía. Pues muchísimas gracias por la propina a quien haya dado la propina. ¿Tú eras en la época de este tipo de juegos, Doznar, o no? No era lo que más jugaba, pero le dedicaba un tiempillo. Había aventurillas que me tocaba. Sí, sí. En tu caso, Vieno, tu producción que se centra, como bien has explicado al inicio, en este tipo de juegos, ¿era por una afición temprana cuando jugábamos en los 80 con este tipo de géneros? Porque claro, yo conozco los géneros, yo conozco lo que hay en Spectrum, pero yo no sé si en Commodore, por parte de Aventuras AD, por parte de Dynamic, este tipo de juegos conversacionales llegaban. Bueno, siempre me gustaban de pequeño. Yo comencé con Aventuras en el 84... en inglés, porque la verdad es que hasta Gremlins, la versión en castellano, no había probado ningún juego en castellano. Y después, mucho más tarde, ya jugué con el Quijote, pero de aventuras sí comencé pronto, pero con unas cuantas en inglés, con un Aceptón, y después con muchas que se de Scott Adams, que eran con gráficos sencillos, pero la verdad es que eran bastante, bastante chulas. Porque realmente, desde el desconocimiento, al mercado de Commodore en castellano, llegaba menos bien o que a lo que llegaban a Spectrum, que era para lo que trabajaba básicamente Aventuras AD y compañía. Sí, bueno, es claro, en aquella época también te llegaba lo que te llegaba, no podías escoger. Y me llegaban casi todo arcades, alguna aventura sí que caía, pero era una cosa que no era tan prolífica. O sea, era el nicho dentro del nicho, ¿no? De tener una aventura conversacional para... Más o menos, sí. Básicamente para Commodore. Muy bien, pues vamos, si os parece, a pasar al siguiente, que me ha dejado aquí Doznar los pertinentes enlaces. Los Elfos de Marolan, que este sí pone aquí que está hecho con DAT, lo que yo no sé si también será para Commodore 64 con el mismo motor. Los Elfos de Marolan, háblame de ella, Vieno. Bueno, este es un juego que sacó también, se salió hace ya, bueno, casi un año y que está hecho con el DAT. Y la ventaja que tiene respecto al Kill es que directamente puedes sacar las otras versiones del juego, ¿no? En el que tú puedes, tú lo generas desde tu ordenador, uh-huh, desde el PC, y a partir de allí pues tú puedes generar todas las versiones del juego para todos los sistemas. Es la ventaja que tiene, es lo que hizo aquí en este caso Dwalin. Sí, porque si estamos viendo aquí, por ejemplo, nos habla de la versión disco, y si nos fijamos, la misma imagen la tenemos disponible para Atari ST, Commodore 64, sí, Commodore Amiga, MSX, MSX2, PC, y hasta Spectrum, o sea, hasta Spectrum Next. O sea, que quieras que no, este tipo de, o sea, lo que sería el DAT, una vez que tienes la aventura y los gráficos, simplemente es exportarlos, sí, o rediseñarlos para otros sistemas, ¿no? Sí, bueno, el tema de los gráficos no tengo claro cómo está. Así, lo que es el texto, sí, eso te lo hace, ya te lo hace de forma automática. El tema de los gráficos, siendo bitmaps, supongo que se nos tiene que hacer un poco más de forma manual. No lo desconozco. Vale. Bueno, pues otro juego más. Juanjo, sí, dime, dime. Quería apuntar, lo he estado siguiendo un poquito ahora al hilo de meternos aquí en la recopilación. Y bueno, este chico lo que ha hecho es todas estas versiones, y también tiene una versión con gráficos, o bueno, como que dice, sin gráficos, ¿vale? Uh-huh. Yo no sabía que en el DAS se podrían incluir bitmap, pensaba que solo se podía poner los gráficos tipo vectoriales, como pone bien, ¿no? Y entonces lo único que él dice es que la versión está con gráfico bitmap, cada pantalla cuesta cargar. Entonces en Commodore 64 no parece muy práctico, porque cada pantalla viene a costar unos 9 segundos de carga, ¿vale? Eso es algo. ¿Hablamos de 9 segundos de carga? ¿De qué? ¿De disco? De cada pantalla, sí, entiendo que de disco. Tiene que tirar del disco para cargar cada imagen. Entonces, por si acaso alguien la quiere jugar con más fluidez, han sacado también la versión sin gráficos. Pero eso es lo que me puedo informar. Vieno, cuando tienes esa, lo que acaba de comentar en ese aspecto técnico, esa duda, ¿no? De lo que comenta Doznar, de esos tiempos de espera, sobre todo teniendo en cuenta que son tiempos de espera desde disco, ¿se te planteas directamente decir, bueno, pues la voy a hacer sin texto y si a la gente le gusta la historia me la va a jugar igual? Claro, es que es una de las razones por las que uso el Kill y no uso el DAT. El Kill es todo automático, no todo está en memoria y no está comprimido. El DAT tiene...
tiene dos temas. Uno es el tema gráfico, que si tiene que ir cargando cada bitmap y tienes que esperarte lo que tarda la, la carga de un, de una pantalla en Commodore 64, y además también el tema los, de los textos también los comprime. Entonces a la hora de leerlos y mostrarlos también es más lento. Entonces se hace un poquito más tedioso. Por eso los juegos que he hecho hasta ahora los he hecho todos con el Kill, porque es súper rápido. Donald, yo también, como aprovechando que estás tú aquí, que comprendes más, que entiendes más de esto que yo, el Bitmap no es un, entiendo que el Bitmap no es un archivo muy pesado, un formato muy pesado, ¿no hay otras opciones? Claro, es que ese es el tema. Yo es que ni sabía que se podía cargar un bitmap, ¿vale? Entonces lo que hace Vieno es cargar un tipo de dibujo que es distinto, como si veis en las conversaciones de Vieno, la imagen como que se va redibujando la pantalla con un, con unos patrones de gráfico vectorial. Y este, los elfos de Manolan, no, este tiene bitmap reales, con lo cual efectivamente ahí hay una carga de bitmap que es pesada para el Commodore 64, y el chico que el Wally lo explica un poquito, ¿vale? Las otras plataformas no sé qué calidad, pero el Commodore debe ser lenta la carga, por eso. Es un bitmap. Muy bien. Vale, pues vámonos al siguiente, en este caso otro de nuevo de Vieno, que lo tienen ustedes aquí. Le dejo aquí el enlace, le dejo lo de Rudolf, le dejo también estos tres investigadores y el misterio de la falsa herencia para Commodore 64 y Yorick. Están viendo aquí lo gráfico, la verdad es que está muy, muy chulo. Y bueno, pues cuéntanos un poco, porque con esta, ¿cuántas van ya, Doznar, de aventuras de este año de bueno de Vieno? Aquí ya vamos para la tercera de Vieno. ¿Eh? Bueno, esta creo que la cuestión es, bueno, la edición es esto hace 3 años. Entonces lo que hice es, si yo tenía algún libro de los tres investigadores que los leí cuando eran pequeños, me fascinaban. Y compré un lote así por Wallapop, súper barato. Y nada, me comencé a releer un poquito los libros, ¿no? La verdad es que son libros que son, si los leéis hoy en día, ya veis que son libros que una hora, 2 horas, como mucho, los tenéis acabados. Y para, bueno, me puse un poquito porque tenía intención de hacer alguna cosa al respecto a estos personajes, porque es que además no hay ningún juego hecho para esos personajes, no hay ninguna aventura. Y entonces me estuve un poquito leyendo los libros, un poquito para coger lo que son las descripciones, cómo jugar con las palabras, cómo son las conversaciones entre los personajes, para recordar también los personajes que salen. Y a partir de ahí entonces comencé a pensar alguna historia, alguna cosa que, bueno, una historia que fuera que funcionara bien con esos personajes, una típica historia de detectives, que es lo perfecto para una aventura conversacional. Bien, al nivel de que lo que mucha gente le tira para atrás todo lo que sería el género de la aventura conversacional, aparte de usar el Quill, aparte de usar el DAT, ¿ha evolucionado un poquito la interpretación de esos motores o el intento de vosotros como programadores de intentar, no te voy a decir dártelo mascado, porque el que juega aventura sabe sota, caballo y rey, pero al final se intenta un poquito hacer este tipo de género más amigable, de alguna manera, para el nuevo usuario, vamos a decirlo así? Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, al menos intentamos, creo yo, poner muchos sinónimos, que sea fácil, que te entienda fácilmente la máquina, ¿no? Cuando tú intentas darle una orden, ¿no? Poner muchos sinónimos para que quien escriba no tenga que saber exactamente qué es lo que tú has pensado, sino que más o menos intentes imaginar la acción que quieres hacer y que fácilmente te funcione, ¿no? Y yo creo que lo intentamos poner fácil porque sabemos que hoy en día la gente no tiene tanto tiempo y no hay que poner las cosas muy complicadas. Hablando de tiempo, bien, ¿no? Independientemente de que no son las de 2023, obviamente tus primeras aventuras conversacionales, pero entiendo que de quién te rodeas a la hora de decir, oye, tengo una cosita nueva, quiero que me la testeéis, que le deis un ojo, porque claro, no todo el mundo, no es lo mismo que darle un juego, no es lo mismo que Doznar, con cariño, Doznar, te dé el random para que te lo testee, que todo Simber sabe testearlo, a que alguien te quiera romper o te intente decir, oye, aquí nos quedamos atascados, este puzzle no se resuelve. Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El hecho de que tú te conozcas, como los Víctor Ruiz, ¿no? De la pradera, que se conozcan sus juegos no significa que lo tengan pulido ni testeado. ¿Te rodeas de gente? ¿Lo haces tú solo? Bueno, hasta Toro Oscura sí. Hasta Toro Oscura sí que tenía gente que me ayudaba en el testeo, pero a partir de allí siempre ha sido más complicado. La verdad es que en los últimos juegos el Prisionero ya lo tenía testeado de antes,
Y los tres investigadores y el otro, el de dos Smiths, los he hecho yo mismo de tester. Es complicado cuando tienes que depender de otra gente. Entonces intento hacer todo lo que pueda en cosas así que son más complicadas y laboriosas, pues intento hacerlas yo. ¿Es complicado porque hay poca gente que juega los juegos o es complicado porque realmente la gente que juega al juego no está por la labor, vamos a decirlo así, de rompértelo? Bueno, yo creo que es más el tema de que quien te lo testea tiene que ser alguien que sabe de aventuras de texto. Y todo el mundo que hace aventuras, o sea, que les gusta las aventuras de texto, que los que conozco siempre están en algún fregado y es complicado también hacer otras cosas. Todos tenemos poco tiempo. Sí, ciertamente. Bueno, pues continuamos. En este caso, oye, si alguna vez te hace falta, yo conozco un chico que se llama el Mesías, que no sé si andará por ahí en la sombra, y yo te podemos echar una mano con esto, encantado, ¿eh? Si tenemos tiempo, no nos importaría. Vámonos con el prisionero, de nuevo. Dotnar, si el año hubiera sido bisiesto, capaz que saca bien una más, ¿eh? Vale, este es el tercero, perdón, que en el Hobbit no... Este es el tercero de Miedo, soy el prisionero. Pues nada, que siga contándonos. Bueno, pues este, bueno, como pone en el artículo, es un homenaje, bueno, una edición mejorada de la versión que saqué hace 10 años. Aprovechaba que hacía 10 años que la había sacado y también que hacía la nueva versión en catalán, también corregía la que había en castellano algún problema, y entonces me puse a hacer los gráficos. Y además también el juego tiene dos melodías. Tiene una melodía que es la de carga, que es la que ya me hizo Baron Asler en su día. Y pues también un chaval del grupo de Onslaught me hizo una música para acompañar el juego también un poquito bien. Una música más in-game que sea más suave y más melódica, para que acompañe de forma más... Sin ser tan brusca. Y nada, pues me puse los gráficos y la verdad es que de lo que he hecho últimamente es lo que menos he tardado. Lo más fácil. Lo más fácil. Cuando me dice el tema de las dos melodías, que has decidido poner una musiquita in-game para cuando la gente está jugando que tenga una melodía, aunque sea muy, muy suave, muy que esté, pero que no esté, ¿no? No se suele decir. Sí, es cierto. Tenía la melodía de... La de antes, que era la de carga, que se la pongo en la intro. Uh-huh. Y después he puesto una que es la que se usa la misma en la serie, la misma música, pues entonces se ha trasladado en Seed para ponerla durante el juego. Uh-huh. Esto que estamos viendo ahora en pantalla, donde hablas del funcionamiento, donde hablas cómo moverse, norte, sur, este y oeste, subir, bajar, examinar o ex, o sea, pones el verbo y su contracción, ¿no? No se lo lee nadie. Eso te iba a decir, tío, que está ahí todo muy mascadito y después... No se lo lee nadie. Realmente alguien que se lea esto, más problemas de no resolver un puzzle no va a tener, ¿no? Realmente, con tus aventuras. No, porque básicamente pongo todo el vocabulario, es decir, que aquí está todo... No hay mucha cosa más, y yo intento no hacerlo demasiado complicado. O sea, pones puntos suspensivos por cortesía, pero igual capaz que en algunas no hay más, ¿no? Bueno, porque hay muchos sinónimos también, que es decir que una palabra se puede usar de diferentes maneras. No puedes decir dejar o tirar o no sé, de mil maneras diferentes. Y yo intento contemplarlas todas para que sea un poco más fácil. Bueno, ya sabe la gente del chat que está atenta, que si en algún momento queréis preguntar algo, porque supongo el Mesías sí no ha preguntado ya, entiendo que no, porque es un chico que es amigo aquí del canal y que le encantan, como a mí, todo este tipo de producciones, ya sea para Spectrum o para cualquier otra, y la verdad es que siempre estamos igual. Bueno, Dotnar, llegamos a Vampire Vengeance, que este ya sería, por decirlo así, un juego que no es una aventura conversacional, sino que es otra cosa, ¿no? Sí, este nos llega de la mano de Juan Castiñeira. Es una producción argentina, pero bueno, las incluimos dentro de lo que es el software hispano, ¿no? De Commodore 64. Y efectivamente, este se sale ya de lo que es la aventura conversacional. Es un plataformas que originalmente salió en el año 2020 de la mano de Ariel Tarahues para Spectrum. Y bueno, parece que se conocen, supongo, allí en Argentina y tal. Yo pedí permiso, no hubo ningún problema. Y, no, pues se lo ha... Es la tercera producción de este chico, de Juan Castiñeira, de Patagonia.
Y bueno, la verdad es que es el primer juego, como quien dice, en condiciones, ¿no? Él ha estado, yo creo, experimentando mucho con ensamblador, está hecho en ensamblador, y es, como quien dice, el primer juego completo y bien hecho, y también hecho que se llevó un premio en una compo, ¿no? En Argentina, si no me equivoco. La Flash Party. Yo he disfrutado mucho el juego, la verdad es que es una sorpresa. Y es un juego, bueno, la idea es, bueno, no es suya, pero el juego, como ha sido trasladado a la versión de Commodore, la verdad es que me ha parecido fantástica, porque se mueve muy bien el personaje, todo fluye bien. Y es un juego que la verdad es que sí, que es muy, que vas jugando y poco a poco vas avanzando, siempre avanzas un poquito más. Y si al final si te matan es porque vas demasiado, porque haces las cosas sin pensártelas, pero es un juego que los fallos realmente los provocas tú mismo. Bueno, antes de continuar con este juego, perdóname, Vieno, porque tengo una pregunta en el chat de un amigo, en este caso Hopeless, que dice, ¿el parser que usáis solo se fija en los 5 primeros caracteres, que es lo típico, o no? Los 4 primeros. El kill solo reconoce los 4 primeros caracteres. Pues respondido queda el amigo Hopeless. Bien, cuando vemos este juego, porque lo digo porque pasa mucho con la gente de MSX, ¿no? Que cuando le llevan una producción que independientemente que esté mejor o peor, tiene ese look espectrumero, como que se echa la mano a la cabeza, que lo tienen a la hoguera. Al final, esta pregunta también quiero que me la conteste Donna, pero primero le pregunto a Vieno. Al final, para ti o para lo que es la producción hispana, todo lo que sean juegos para Commodore, entiendo que es buena noticia, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad es que una conversión de cualquier juego así un poquito interesante como este, la verdad es que es bienvenida. Tiene su propio estilo, un estilo más espectrumero, porque realmente viene del Spectrum. Y la verdad es que el acabado es perfecto, no se puede pedir mucho más, la verdad. Si lo cambiase, seguramente ya no diría, pero perdería un poco la magia del original. Del original, ¿no? Donar, ¿qué opinas tú? Que a ti también te han plagiado ahí sin permiso. No, a ver, a mí este tipo de juegos de plataformas son también de los que me gustan. Si nos fijamos despacio, sí que hay cosas que se pueden ver algo diferentes a la versión de Spectrum, con lo cual lo ha trabajado también. Y bueno, y entre otras cosas, por supuesto, la música con el SID pues suena distinta. Pero eso es una estética muy chula, muy currado, y ya digo, o sea, en ensamblador ni makers ni nada, con lo cual un aplauso para Juan, que empieza a pesar, es la revelación ahora mismo en la escena de Commodore en hispana. Oye, un saludo para Saflorebel, que se nos ha suscrito con Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. Oye, Donald, me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque claro, la gente de Spectrum pues usa makers, el de Commodore se lo curra en ensamblador. ¿Tú crees que no hay más producción precisamente porque no hay esos motores? Vamos, te lo digo a ti, que tú te curras tu motor para cada juego. Sí, yo diría que sí, porque al final, con el tiempo que tenemos, como decía Vieno, pues tampoco es fácil meterte en proyectos en ensamblador que son lentos y complicados. Entonces, cualquier cosa ayuda, ¿no? Y en Spectrum, Amstrad y en MSX no lo sé si tanto, pero en Spectrum y Amstrad tienen la suerte de tener muchos makers y muy buenos, y claro, se nota. En Commodore, bueno, ya veis, hay un motor para conversacionales y ya veis que se está aprovechando, por eso hay tanta atención. Seuf parece que no está muy bien visto entre la comunidad comodoriana, con lo cual no se hace, quedando Igor en su momento y Commodore Spain, que nos ha sorprendido con alguna cosita chula. Y a partir de ahí, nada, o te tiras a ensamblador o a C, que creo que es el gran el atajo que yo estoy usando, que bueno, no es ensamblador, lo cual es un poquito más accesible, pero ahora mismo es el camino. No sé si hay los más motores o va a llegar a un poco el panorama, no sé. ¿Algo más que añadir a este respecto tú, bien o? Bueno, sí que estoy de acuerdo en que hay mucha más producción en Spectrum y otros sistemas, porque hay motores de juegos de plataforma, sobre todo. Es decir, no, yo tampoco estoy muy al día, pero sí que veo que la mayoría de juegos, bueno, no la mayoría, pero muchos están hechos con motor, como
el mismo este que estamos hablando ahora, la versión original, que creo que está hecho con la GD. Entonces, pues está claro que el día que saquen un motor, una chorrera o lo que sea, para hacer juegos de plataformas más que de matamarcianos, pues estoy seguro que la producción va a subir mucho, al menos al principio. Después, ya con el tiempo, supongo que cuando la gente saca más de lo mismo, pues al final te cansas, ¿no? Pero seguro que al principio es un gran apoyo para gente que no quiere meterse a programar. En este aspecto, aparte de Doznar, en este aspecto, aparte de lo que hacía el bueno de, lo diré, el bueno de Raskin, un saludo para el King, con el tema del concurso del Seuki Olé, ¿es que ya Raskin no se mueve o no mueve el tema del concurso, o es que la gente también ya bien o se ha cansado de ver cosas en Seuki, incluso en Commodore? No, a ver, Raskin lo que pasa es que ahora está en bastantes proyectos y ha sido un poco multiplataforma. Él empezó en Commodore, pero él siempre ha dicho que le han gustado otras plataformas. Se ha centrado un poco en lo que es el tema gráfico y está colaborando con bastante gente y ha dejado un poco el tema de CEU, que le sirve un poco para subirse al carro, ¿no? Entiendo que son etapas, ¿no? Cada uno va avanzando y tiene ese camino, claro. Comentar que se me ha olvidado, es verdad que cuando has comentado tú la churrera, por lo menos la primera versión de la churrera sí que estaba en Commodore, pero no ha tenido excesivo éxito, parece. Ah, estaba. No, a ver, bueno, si no me equivoco, yo estoy hablando con los mojones y sé que tienen preparación una, pero que todavía todo muy verde. Sí que hay algún maker diferente, no de los antiguos, pero no son tan, son más complicados de usar. De todas maneras, si os fijáis, incluso en las compos está lleno de juegos en 16K, muchos de los juegos de Mojon Twin han sido llevados por distintos developers a Commodore y la verdad es que lucen muy bien, tío. Lo que no sé, evidentemente no habrán usado motor, ¿no? Pero o sea, entiendo, vuelvo a repetir, todo lo que sea traer el juego al Commodore, ni tan mal, ¿no? Yo supongo que los mojones más pronto que tarde terminarán el motor, más pronto que tarde van a terminar el motor seguro, para Commodore. Todo clarísimo, vamos. Sí, bueno, cualquier programa que esté hecho con 16K, a la fuerza no puede estar hecho con motor, tiene que estar hecho todo en ensamblador para aprovechar al máximo la memoria, ¿no? Con 16K sí, no tienes espacio para nada demasiado. Muy bien, lo que vamos a poner a continuación, y así aprovechamos porque me estaban diciendo ahí que el tema de, yo ya lo sé, el tema que tenemos con el ruido de fondo, pero no toques nada bien, o que más o menos nos estamos salvando, ¿vale? Lo que vamos a poner a continuación es una demo, creo que lo tengo aquí anotado, Doznar, que también hay demo este año 2023, hecha por Hispano, una demo felicitación hecha por Vieno, Darro y Narcy Sound como felicitación navideña. Si os parece, la cargo en la mixta lo mejor y le damos un vistazo, ¿vale? Venga, pues quedamos en silencio. La voy a cargar por aquí. ¿Dónde tengo yo la mixter? ¿Dónde tengo yo la mixter? La tengo que tener aquí. Un momentito. Que tengo que tener aquí la mixter. Vamos a ver, Commodore, tiene que ser Navidad, ¿no? Programa. Aquí está, Navidad, programa 2023. Venga, vamos allá y la escuchamos. We'll be right back.
Oye, pues ni tan mal la demo, ¿eh? Ha molado. Ya, como me dice el bueno de Vieno, ya nada más que quedaría los agradecimientos, el texto y ni tan mal. Ya hemos dicho quién ha participado Vieno en esta demo. ¿Cuánto tarda? Yo sé que Narcisa un poco, pero ¿cuánto se tarda en hacer una demo de estas características, Vieno? Bueno, nosotros en Commodore Plus cada año sacamos algo por Navidades, ¿no? Pero siempre intento comenzar los proyectos con tiempo para que después la cosa no se líe. Entonces, hacia septiembre comencé a hablar con DARPA para hacer algo para este año. En un principio no teníamos pensado hacer el homenaje a Ibáñez, pero bueno, pues, claro, nos recordamos de que justamente este año es el año del fallecimiento. Y entonces decidimos hablé con él para ver qué tal. Y perfecto, porque además David es súper fan de Muerte de Filemón. Entonces yo me encargué del tema de los gráficos, los sprites los cogí del juego de Magic Bytes, de Muerte de Filemón, y los demás los hice en base a los que ya tenía. Y después el gráfico del final, pues es un gráfico del propio Ibáñez que está pasado a como 74 y retocado, ya está. Y después hablamos con Narciso, y la verdad es que Narciso es como siempre, pues, encantado la vida. Y ya está, y acabamos todo hace un par de semanas. Mira, la gente, ahí tenemos a Doña Cimele, que la ha molado bastante y tal. La verdad es que muy bien, tío. Bueno, pues tenemos, me estaba diciendo el bueno de Doznar que había salido que hoy mismo, ¿no? Narcisano había metido otra demo, ¿no? Sí, estaba aquí buscando, sé que estaba en CSDB, lo que pasa es que ahora para encontrar el enlace igual no es fácil. Al final eran, creo que eran un par de imágenes bitmap bastante chulas y un villancico en plan marchoso, ¿no? O una especie de mix de un villancico. Si lo encuentro te lo paso por... Sí, no, más que nada, sobre todo para dejárselo después al personal que le va a molar. Segurísimo, vamos. Bueno, y ahora ya lo que nos queda, que seguimos aquí viendo las imágenes del bueno de Ariel, ¿no? Con ese título portado por el bueno de Juan Castillo. ¿Aquí hay cantera a Doznar con Juan? Sí, entiendo que sí, porque ya te digo, la evolución es de lo que presentó el año pasado, que era una cosita sencillita que se veía que estaba aprendiendo, a lo de este año, hay un salto brutal. A lo mejor sí, esperamos aquí buenas cosas, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues vamos a poner el siguiente y me temo que último, que ni siquiera está terminado, Valkyr, pero Valkyr que Doznar se ha estado currando en su canal de Twitch, porque como hizo con Random, voy a hacer un juego, voy a contar cómo hago el motor, voy a contar no sé qué. Lo que están viendo ustedes ahora en imágenes sería el Valkyr para MSX. No sé qué tienes este juego que has decidido llevarlo a Commodore. Sí, bueno, a ver, está acabado, ¿eh? De hecho, en cuanto acabe el directo lo subo al Chío. Lo que no hay en YouTube, creo que no hay un vídeo con la última versión, pero bueno, pero si tienes la Mister lo puedes poner en la Mister, ¿no? Sí, te lo he pasado. Sí, de todas maneras no sé si me has dejado aquí el vídeo, lo ponemos aquí. En la Mister he puesto el... A ver, lo que pasa es que al vídeo le falta la carátula, creo. En el vídeo no está, es una beta. Bueno, como veas, te cuento, este es un juego, ves, lo que es el menú, el juego acabado tiene un menú, o sea, una carátula, la carátula de Tony Galvez, y este es solo la última beta que sacamos antes de, hace un par de semanas, ¿no? Y bueno, pues este juego me tenía bastante cariño en MSX, y... Bueno, pues me daba pena que no tuviéramos una versión en Commodore 64, que es de Gremlin, que es una compañía que sí que hacía cosas para Commodore 64. Pero concretamente este pues no estaba, y era un juego bastante atractivo para los usuarios de MSX. Entonces bueno, yo hacia principios de junio contacté con Colin Dooley, que es el programador original de la versión MSX, que por cierto es un chico que vive en España y es profesor de la Universidad de Valencia. Y nada, no, me dijo que sin ningún problema, le encantado de que se hiciera la conversión. Me puse en junio con ello.
No, o sea, lo que es que me pensaba que iba a ser más sencillo. Al final, entre unas cosas y otras, pues me ha llevado hasta casi hace una semana. Porque, bueno, al final, cuando tienes una versión original que compras, te fijas mucho en los detalles del original y quieres que se parezca lo más posible. Y, bueno, pues hay detalles que no eran para mí. O sea, se ve que tenía un conocimiento bastante potente de máquinas, sobre todo hace cositas con, como te diría yo, con partículas y tal, las explosiones. Y bueno, intentando afinar lo más posible para que se pareciera lo más posible al original, pues me he liado y pues, me han liado, ¿no? Y al final, bueno, al final siempre tienes que decir lo que digo yo siempre, tienes que decir hasta aquí y la vida sigue. Y bueno, yo creo que ha salido una cosa solvente, bastante solvente. La jugabilidad yo creo que es muy parecida. Quizás sea algo más sencillo que la versión del SX. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya este juego va destinado a Yayos, pues me da la sensación de que se va a agradecer. Pero si juegas a la MSX, verás que es algo feo. Pero bueno, por comportamiento de enemigos y todo eso, está bastante clavado, creo yo. ¿Por qué te ríes bien cuando dice que está para nosotros, para los Yayos? No, por lo que decía un poco antes, ¿no? Que no tenemos tanta paciencia como teníamos antes. No tenemos. Y nos gusta avanzar lejos en el juego, no que nos casquen de enseguida. En la primera pantalla, siempre nos motiva más, ¿no? Llegar un poco más lejos. En ese aspecto, ¿Doznar ha sido benévolo con la dificultad, respetando la del original en este caso? No, es lo que te digo, podía haberlo hecho más difícil, ¿eh? Podía haberle metido un poquito más de velocidad, pero yo mismo, que bueno, al final no, este año tampoco he tenido beta testeo, pero mejor beta testeo que ver la versión original, pues igual no hay, ¿no? Entonces, yo sí que he jugado a la versión de MSX. Y la veía que era más rápida, pero en ese sentido he decidido hacerla un pelín más lenta, pues porque lo que te digo, esto al final no lo van a coger chavales como lo cogíamos nosotros con 15 años, sino que es para nosotros y agradeceremos. Mira, ves, esta es la versión buena. Sí. Bueno, ahora sí que sí, en exclusiva mundial, muchísimas gracias, Doznar, Commodore Mania. Ahora nos hablas del juego, de quiénes son las personas que están inmersas en este. Más hablado de Tony Gálvez, supongo que Narcisaun también, ¿no? Sí, estamos los tres como en Random. Narcisaun ha hecho las músicas y Tony la portaba. Y la verdad es que también en el último momento, que no les, como yo tampoco tenía claro si iba a acabar o no, no les he dicho nada hasta últimamente, yo creo que a primeros de diciembre. Fue comentarlo y pues eso, con toda la disposición del mundo, en un par de semanas no tenía claro. Ha sido abuso. Estos colaboradores dan gusto. Bueno, pues entiendo que ha respetado oleadas de enemigos, comportamientos, todo, ¿no? Sí. El juego lo que pasa es que tiene una merma de dos pantallas respecto al original. ¿Vale? El original tiene 8 y este se me ha quedado en 6. Pero el resto, ya te digo, quitando algunos efectos y alguna licencia que me he tomado yo, pues porque me apetecía, sin consultar. Por ejemplo, hay una nave que no sé qué saldrá, que sale de vez en cuando arriba, que en la versión original de MSX sale en medio de la pantalla o en un lateral de la pantalla y se queda estática, ¿vale? Esperando que la mates. Y aquí he hecho que haga un vaivén de izquierda a derecha. Sin más, porque. Y le cambia un poco la estética a esa nave, ¿no? Para que fuera todo un poco más. Como el juego parece que son todo insectos, pues uh-huh. Esa nave lo que tiene la cabeza de una lista. Bueno, al final son detallitos, pero ves, esa nave. Son detallitos, pero bueno, yo creo que la jugabilidad sí que está bastante parecida. Los patrones de los enemigos. Yo creo que está bastante. Yo lo estoy jugando por primera vez y tampoco lo estoy jugando bien porque como os tengo capturado en el monitor a vosotros, no tengo la Mister, no la tengo directamente. O sea, tengo ese pequeño input lag de la capturadora, pero vamos, sí. que ni tan mal, tío. Joder. Sí, pues o sea, ya te digo, si juegas a la versión de MSX, agradecerás luego jugar a esta. Porque, bueno, es un poquito más sencillo. La pregunta es, cuando yo disparo dos veces, pasaba en MSX que el disparo se viniera abajo. Sí, eso es así. Yo pregunto porque me acabo de dar cuenta ahora, ¿ves? Si yo disparo como loco, el disparo nunca llega arriba. Bueno, es que ha sido la gran pregunta y efectivamente
es un disparo que, o sea, en realidad solo tienes un disparo en pantalla, con lo cual efectivamente tienes que tener la paciencia de que el disparo llegue, porque si disparas otro, se corta. Era una de las características de este juego. O sea, eso tenía que ser así, eso no era una licencia para que Juan se arte de disparar, ¿no? Eso es así. No, ya te digo, cuando jugamos al original yo me acuerdo de ese detalle. Y sin más, tienes que tener un poco la paciencia de que la bala llegue, o bueno, cortarla si quieres que tener otro tiro en otro lado, pero sí, eso es. Hay que pedirle explicaciones a Colin. Bueno, entiendo que si quieres un día te vienes con Tony y con Narciso y hablamos de todo un poco, como sueles hacer habitualmente, ¿no? Sí, de hecho, incluso podíamos tocar a Colin, porque cuando le comenté lo de la conversión, me dijo que si un día queríamos hablar de un tal, que estaba dispuesto aparece. Aparte, él, como es de MSX, él te puede regañar más que nadie. Sí, pero va, yo creo que es buen tipo. He visto alguna entrevista por ahí y creo que, bueno, todavía no, yo soy así de malquedas, pero todavía no le mandaba en una versión. Tendré que ahora, cuando acabe el directo, le mandaré una versión. Bueno, ya te digo que si quiere el señor venirse, si ya sabes que con el inglés no tenemos problema, yo encantadísimo, ¿eh? No, pero si este hombre debe llevar 30 años en España, ¿eh? Es profesor de la universidad en perfecto español. Ah, perfecto. Pues eso, sí, sí, eso sí, es una... Sí. Eso es una gran noticia. Deja de ahí tu enlace a la página de Itch.io, donde está el Juan que juega el 1, pero no está el 2. Ah, pero yo ahora mismo lo publico. No, si digo que no está el Juan que juega 2. Ah, el Juan que juega 2, a ver este año. A ver este año, ¿no? ¿Te moló el juego que puse el otro día de Sloan y donde también se marcaba ahí tremendos homenajes a distintos arcades? Bueno, arcades y juegos de Spectrum en general, ¿no? Sí, es que, bueno, pues es que en el retro pega bastante hacer ese tipo de cositas y efectivamente, de hecho, el Juan que juega 2 cuando se acabe va a ser un poco lo mismo, pero con gráficos un poquito más cuidados. Creo que ya vimos una pequeña beta, ¿no? Sí, vimos ahí para coger el barco, ¿no? Para ir a por la Mister. Sí, al final lo que pasa es que me pasa siempre lo mismo. Empiezo cosas grandes y a mitad de año me doy cuenta de que no voy a acabar y entonces me meto con una cosita más pequeñita para presentar algo. Es un problema, pero bueno, a ver si me toca una lotería y puedo dedicarle todo el tiempo del mundo a esto, y que es lo que me gusta, claro, pero... Bueno, viendo la producción, porque hay una mención especial, ahora la haremos también, viendo la producción hispanoparlante para Commodore 64, si no es por ti hubiera sido escasa, y si no es por Donnar, que habrá pisado el acelerador para tener el Valkyrie en última instancia, ¿qué va a hacer José Spin este año con los premios Commodore Manía? Va a hacer un poco a cosa, ¿eh? No sé, depende, es que el pobre está muy, muy, muy liado, muy... Tiene demasiadas historias y no y poco tiempo, entonces pues está un poquito... A ver si lo recuperamos pronto esto, y los vamos a poner. Siempre ayuda a animar a la gente a hacer más cosas, ¿no? Que salgan premios y... Al final, insisto en esta pregunta, ¿pensáis los dos, una pregunta para los dos, pensáis que la existencia... o que hubiera más motores, porque al final bien es un apasionado de las aventuras, las va a seguir haciendo, me consta, o bien que mejore alguna de las existentes, o bien que invente una nueva aventura, pero al final pensáis vosotros que más allá del SEU, que haría falta más desarrolladores, es obvio, pero haría falta alguna cosa que incentivara, como incentiva a la gente de Spectrum que no ha tocado, y tú lo sabes, Donna, una línea de código en su vida, Julio, y que al final le incentive un poquito con cuatro gráficos y alguien que le ayuda, porque entiendo que la comunidad Commodore, al igual que la del resto, pues hay buen rollo, os ayudáis, está Raskin, que si tiene tiempo encantado de la vida, está Narciso, estás tú, en fin, al final, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo podemos animar a la gente para que se siga sumando a desarrollar para Commodore 64 dentro de la comunidad hispana? Bueno, sí, a ver, sí que es verdad que si hubiese un motor, está claro que mucha gente que no se atreve, porque es que es verdad, comenzar a aprender el ensamblador es un poquito complicado y con el BASIC ya no te pones, porque el BASIC es lo que es. Entonces, si hubiese un motor, seguro que mucha gente se animaría, está claro, a ver si, no sé, mejor eso que nada, ¿no? Que sí que siempre, al final es un poco la historia. Que sabes el provecho que le puedes sacar del motor, ¿no? Lo que al final define un poco el producto. A ver qué tal, a ver si lo sacan pronto y tenemos suerte y la gente se anima a hacer más cosillas. Tu punto de vista, Donna, porque tú sí que te trabajas tu motor, tú sí que le metes mano a todo lo que puedes, pero tu punto de vista en este aspecto. Pues sí, no, lo mismo que dice Vieno. Si hubiera algún motor, algún maker, mejor dicho, seguramente habría algo más de producción.
por lo menos 4 o 5 producciones más al año, pues no estaría mal. Pero bueno, yo ya yo animo, no, si no a meterse con el ensamblador puro, sí que con el C se pueden hacer cositas aparentes, igual sin llegar a la complicación del ensamblador. Y es una buena entrada, ¿eh? Entonces, yo animo a la gente a que pruebe. Tenemos a alguna gente más por ahí haciendo cosas para Big 20, Javier González, por ejemplo, ahí también de la Explora, pero están un poquito en la sombra también, ¿eh? También animar a esa gente a que publique esas cositas, no sé, poco a poco, pero eso, sobre todo eso, yo creo que un maker de estos tipo AGD y tal sí que podría animar un poco. Y en tu opinión, que ahora también le preguntamos a Javier, en tu opinión, ¿cuál ha sido el balance de? Porque ya sabemos que todas las plataformas pasan, años mejores, años peores, pero aparte de Sarah Jane Avery y de el Peak Quest de Savona, ¿cómo podéis valorar el año dentro de la escena Commodore en lo que se refiere a juegos, A nivel internacional, lo de todos los años, una burrada, o sea, muchísimas producciones, muy buenas, ¿eh? La pena que tengo yo este año es que al estar tan liado con lo mío no he podido darle un tiento a muchas de las cosas, pero hay mucho y bueno, ¿eh? Como todos los años. ¿Tu opinión, Vino? Sí, bueno, lo de siempre, la verdad es que no paran de sacar títulos y cosas mayores y menores. Y bueno, quizás sí que este año, yo creo que este año sí que ha salido quizás un poco menos de material, pero también es porque yo creo que la gente se embarca en los proyectos más grandes, no hacer algo simplemente un arcade, sino cosas ya un poquito más grandes. Y claro, eso requiere más tiempo y entonces pues, los títulos que están haciendo no hay tanta producción, ¿no? Pero bueno, hay que valorar la calidad de lo que va saliendo. Como sabes, Donar pasa en la escena de la escena de Spectrum con tantos motores y que está bastante animada dentro del panorama nacional. No es necesario que continúe una CTXD ni cosas de esas, pero como sabéis, la CPC RetroDev todos los años es como un caldo de cultivo, ¿no? Para que salgan juegos no ya de estudiantes, sino para que se animen los de siempre, vamos a decirlo así. Más allá de lo que hace Raskin, ¿pensáis que dentro del panorama nacional merecería la pena o sería una buena idea organizar una compo que acabara a final de año? Es decir, se anuncia en enero, febrero, marzo y tenéis hasta fin de año, pero animarse, como los dibujos, ¿no? yo creo que sí, bueno, sí que sería interesante, pero yo creo que a veces el problema es que si lo organizas y a lo mejor te quedas solo, ¿sabes? Bueno, si que te parece una o dos producciones o... Entonces, si hubiese más gente programando, quizás sí que sería algo es una opción, pero en estos momentos no lo veo viable. No lo ves viable, salvo que lo abras al panorama internacional, con lo cual estaríamos las mismas, ¿no? Entraría a saco todo lo que hay y, en cierto modo, como los rusos en Spectrum, igual la gente que hace cosas dice, ¿dónde voy yo a presentar esto? Si mira lo que me han metido aquí en la dev, ¿no? Fulano y mengano de por ahí. ¿Doznar? Sí, a ver, yo creo que sí, hay que reflexionar un poquito, ¿no? Por dónde va el tema, si realmente es solo el tema de makers o hace falta ser un poco más popular en el sentido de tener una persona, pues por ejemplo, Igor lo que tenía era mucho carisma para embarcar a la gente. Y entonces igual también le falta ese tipo de altavoces, ¿no? De cosas así que animen a la gente, pues porque yo, si te digo la verdad, para mí fueron, si yo me metí fue un poco por Luis y Razkin, un poco por los dos, porque fue empezar a ver los vídeos de Luismi, ver cómo traía Razkin, y me picó un poco el gusanillo. Entonces, eran gente con un poco de gancho, y esos altavoces, pues sí. Igual también vienen bien. Yo creo que la escena Commodore somos, no sé cómo decirlo, más silenciosos, más de hacer nuestras cositas para nosotros, y en la sombra disfrutamos muchísimo, pero igual nos falta eso, un poquito de gente que vocee, ¿no? Por ahí las mieles del Commodore. Es un tema para reflexión, ¿eh? Yo creo que a este respecto sí que es verdad que se echa un saludo, si nos veo, nos escucha, un saludo para Luismi. Yo creo que en este aspecto, yo creo que dentro de lo que es la escena comodoriana, Luismi era buen altavoz, ¿no? Tenía sus cosas, pero hostia, tío, reunía un buen número de gente cada vez que hacía cosas, muy activo en redes sociales. Yo creo que aparte de que se le echan falta, igual necesitáis, porque ya hago lunes sí, 8 no,
de Commodore, y al final yo no soy usuario genuino de Commodore, ¿verdad? Pero igual necesitáis también un altavoz que no, no ya que mueva como muevo yo, pues que si hoy hablamos de Furgo, hoy hablamos de Hughes, lo mejor, hoy hablamos de Yugo, hoy hablamos, sino que mueva un poquito, y haya gente que viendo esos vídeos, sobre todo interactuando en los chats, se anime, ¿no? Como te animaste tú en su día, ¿no, Donna? Sí, sí, yo creo que fue un poco eso, ¿no? El formato ese de debate, era un formato muy, muy atractivo. Y ya te digo, nos sacó un poco a la palestra mucha gente que, lo que te digo, no es que no estuviéramos disfrutando, disfrutamos muy bien en la sombra y seguimos. Yo este año estaba en La Explora, es un grupito que, ya te digo, tú llegas allá y estás en familia nada más entrar, pero eso, parece que ese tipo de cosas que hizo Luismi removió un poquito la gente para que saliera ahí a la palestra. Y yo no sé bien, o como tampoco considero que bien, o sea, muy consumidor de contenido como hago yo. A lo mejor el de Luis ni siquiera más consumidor de ese contenido. Yo no sé bien, o si tú estarías de acuerdo en eso, ¿no? En que necesitaríais un altavoz, un pequeño atril, hasta el propio Rakin hacía cosas y eran divertidas y era una mezcla de os voy a enseñar cosas y aparte nos vamos a partir aquí la caja, ¿no? Sí, la verdad es que fue en aquella época, es lo que decía Dostar, que fue, la verdad es que fue diferente, bueno, al menos como mínimo diferente, la verdad. A mí me costaba coger el ritmo tanta gente haciendo cosas, porque, ¿no? Porque claro, es que al final se embarcó en producciones que me parece que al final es casi algo diario, pues, cosa que claro, al final imagino que también es lo que al final sería cansar, porque al final cuando una cosa como esta se convierte en una obligación, imagino el problema está aquí. Entonces, hacer algo así, ser un altavoz, también requiere también una cierta obligatoriedad, ¿no? O sea, estar en el frente y seguir en frente, estar en el altavoz de forma un poco continua. Sí, no, la verdad es que lo que muchas veces nosotros mismos, los creadores de contenido, lo que decimos que es un hobby, al final no es que nos obliguemos, pero al final quieres ofrecer más, quieres hacer más, quieres que te vea más gente, ¿no? Crecer, como tú, ¿no, Donald? Que hace un hobby, lo que quieres es que se lo descargue la gente, no venir al canal de Juan G y que se lo descargue el 10, supongo, ¿no? Entonces, pues al final es como una autoimposición, ¿no? Donald, que puede llegar a quemar. Sí, a ver, esto está claro que te tiene que gustar mucho, o sea, si tú llevas aquí los años que llevas, es porque te gusta mucho. Y digo lo mismo de Vieno y los que nos hemos reenganchado un poquito después, ¿no? Que al final, efectivamente, yo no sé si hago los posts porque se descarguen. Sí que me gusta hacerlos para que los disfrute la gente. Yo disfruto mucho haciéndolos. También he dicho muchas veces que el día que esto me llegue a agobiar, claro, lo haré, con lo cual lo hago porque disfruto muchísimo. Que se disfruten con mis juegos, pues bueno, claro que te gusta, ¿no? Pero a mí, mira, ponerme con el lenguaje de programación y ver cómo lo han salido los gráficos en pantalla, eso, independientemente de que se jugaran o no, eso me engancha mucho y me da mucha vida. Si luego la gente lo agradece, pues evidentemente. Claro. Sí, pero yo creo que muchas veces vosotros mismos lo decís, ¿no? El mejor agradecimiento es que la gente lo juegue, que te deje un comentario nicho, que lo saque el Juanje, que lo saque el otro, el de la moto. Al final, muchas veces, porque si tú lo pones gratuito y no puedes cuantificar tu éxito en un retorno monetario porque has puesto tu juego en la venta, al final lo que te queda es eso, el feedback nuestro. No, a ver, totalmente, ¿eh? O sea, yo realmente disfruto mucho cuando veo que los juegos se descargan y se juegan, ¿vale? Pero a la parte que voy es eso, que programando y haciéndolos, viendo los resultados en el propio Commodore, viendo cómo suena, cómo esos gráficos se mueven, cómo, pues eso también es muy enriquecedor, ¿eh? Y de hecho, yo creo que así empezamos. Yo creo que Juan lo explica en Commodore Plus, en la entrevista que le hace bien, ¿no? Él lo explica muy bien, como que no pensaba sacar la cosa, ¿no? Como que quería hacer un poco cosas para él y tal, y bueno, ya explicándolas. Pero de entrada empezamos todos así, ¿eh? A ver cómo se mueve un spray. Cuando lo ves moverse, pues disfrutas y te va enganchando, ¿vale? Sí. Y es algo que te tiene que gustar mucho. Sí, yo por ejemplo, yo las aventuras, a mí me cuesta hacer una aventura texto, o sea, me cuesta comenzarlo. Pero cuando comienzo ya, entonces ya me engancha el hacerla, el cómo hacerla, salvar las dificultades. Ver hacia dónde va, ¿no? Pues todo eso es lo que te engancha y lo que te empuja a hacerla, seguirla y acabarla. Y
Lo complicado es un poco el principio, pero cuando te pones en lo que sea, ya te hablo de una aventura, o te pones a aprender un poquito a mirar un ensamblador o C, o a ver qué puedes hacer, pues cuando comienzas a ver los primeros resultados es cuando te enganche y vas a por ello. Bueno, pues creo que ha quedado claro que la horita y cuarto, la horita y media que teníamos que emplear, la hemos empleado. Nos hubiera gustado, esperamos que el año que viene la gente se anime y que también se animen otros creadores de contenido a hacer cosas de Commodore. Yo intentaré hacer más cosas. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere leer tus artículos? Y sobre, bueno, los enlaces ya los he dejado, pero cuéntale a la gente dónde puede encontrarte tus artículos, tus entrevistas, Commodore Plus y aquellas redes que creas convenientes, pues me las dices ahora. Bueno, tenemos el blog que es commodoreplus.org, que es donde colgamos un poquito los artículos que hacemos, bueno, diferente gente, porque al final también, aparte de Zani, de Josepsin y yo, pues también invitamos a cualquiera que tenga alguna cosa interesante que poner, pues que la comparta. Y estamos también en Itch.io para descargar todo lo que hemos ido sacando, todas las aventuras de forma, bueno, está todo allí para bien ordenado para que lo bajéis. Y después también hay otra página que sacamos hace no mucho, un nicho, que es donde colgamos los cracks que estamos haciendo de juegos que no estaban en formato disquete y que sí, en cambio, estaban en castellano en formato TAT y que las pasamos a formato disquete, que se llama C64 Cracks. Y que allí tienes todos los juegos también para descargar. Muy bien, pues luego dejaremos los enlaces y nada, Donald, te agradezco que hayas liberado tu juego ahora. No estaba previsto, ¿no? Pese a lo que pueda parecer, ya me dirás qué feedback y te da la gente. Yo ya sabes que habla con el equipo y ahora en fechas complicadas, entiendo para todos, pero tú sabes que si me dices ver, lo dejo todo y cuando quiera ya sabes que tiene aquí tu sitio. Igual para ti, bien, ¿no? Que has venido y espero que venga otro día con otro asunto, pero para mí es un placer. Así que nada, Doznar, que espero eso, que hables con la muchachada y cuando queráis hablar de esto y ya lo jugaré yo más. Es que lo acabo de probar, vamos. O sea, ya pues ya me vas diciendo, tío. Ah, no te preocupes, sí, eso ya haremos aquí un making of o lo que quieras. Oye, sí, nosotros encantados también, de venir. Muy bien, pues por mi parte nada más. Si la habéis pasado bien, yo también. Os doy la despedida. Si queréis añadir algo, ya sabéis, el minuto de gloria, si queréis añadir algo antes de que corte. ¿Bien o quieres añadir algo más? No, simplemente gracias por invitarme y bueno, ya nos veremos en el futuro otra vez. Bueno, espero volver a coincidir contigo, que nos conocemos personalmente. Al Doznar todavía no, a ti sí. Espero coincidir de nuevo a ver si en la próxima explora, si hay, que no lo sé. Tengo que hablar con Iván, a ver, o con el Chucho, no tengo ni idea. A esta altura se debería de saber. ¿Tenéis noticias de que vaya a haber explora este año? Sí, por supuesto. Sí, va a haber. Lo que la fecha no la sabemos, pero bueno, como siempre, entre marzo y mayo, Sí, última está semana todo de febrero, por por ahí terminar. suele ser, sí. Pues nada, Doznar, algo más que añadir, que la gente se descargue el juego, que lo juegue y que te pongan verde, ¿no? Eso es, y que lo disfruten estas navidades y feliz Navidad a todo el mundo, claro que sí. Pues feliz Navidad, cuelgo la llamada y continúo, ¿vale? Un placer, muchísimas gracias y de verdad que hasta la próxima, tío. Gracias. Venga, gracias a ti. Muy bien, chicos, pues colgamos la llamada muy a mi pesar porque me quedaría muchísimo más rato hablando con Vieno y con Doznal, pero como sabéis también hemos tenido ahí algunos problemillas técnicos que no hemos podido subsanar como nos hubiera gustado. Luego les dejaré todos los enlaces que sean necesarios y veo que han estado muy callados a lo largo de la entrevista, desconozco por qué. Pero lo que voy a hacer ahora va a ser, vamos a poner, qué porra, lo he cerrado. Vamos a poner porque creo, vamos a poner el otro vídeo de José Luis, que les he visto ahí ustedes atentos, con el vídeo que estábamos viendo antes. Voy a ver si lo puedo recuperar para ponerlo en el sitio que lo hemos dejado, porque evidentemente tenía que dar paso. Ellos tenían un horario y me dijeron, oye, Juanje, si es posible, respétanos este horario. Voy a ver si lo puedo, voy a ver si lo puedo recuperar, si me da la opción de decir, continuar desde aquí, que ya saben ustedes que muchas veces nos deja. Ah, sí, me deja, tío. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este, ¿vale? Que es el mismo que estábamos viendo antes, tío. Estamos en observación activa. Bueno, para mí ha sido un placer. Fuerte el aplauso para Doznal, no es la primera vez que viene ni la última. Y bien, espero que venga más. Una pena, un The Shadow, como el Mesías seguramente. Una pena que esos problemas de sonido que no tenía bien subsanados, pero como sabéis, pues bueno, pues son las cosas del directo, que diría aquel.
Lo he puesto exactamente en el sitio donde nos habíamos quedado. Bueno, la publicidad de Fiverr lo mejor, ¿no? Que era el sitio donde nos habíamos quedado, que creo que hay bastante expectación de ver a estos señores mayores con esas corbatas imposibles. Y como decía alguien por ahí, José Luis Domínguez, te podía vender hielo en el Polo Norte. Así que lo dejo donde estaba y vuelvo enseguida, ¿vale? Venga, vamos allá. 4 o en 36 meses, ¿no? Creo que, Miguel, esta es más o menos... Sí,